¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí a su canal de Cremas de Corazón. Vaya, el día de hoy tenemos algunas noticias que yo sé que van a ser de su interés, así que sin alargar tanto el video el día de hoy. Hablaremos de qué pasa con este América. También hay que platicar un poquito de la final porque, pues, como sea, es la final del fútbol mexicano. Yo sé que a ustedes no les importa, a mí menos porque nuestro equipo pues ni siquiera llegó a instancias finales pero pues yo creo que de todas maneras si les gusta el fútbol vamos a ver la final no pero bueno sean bienvenidos bienvenidas gracias a todos y todas somos 500 suscriptores ya eh, ya 500 suscriptores más en este canal vamos subiendo poco a poco lento pero seguro Pronto llegaremos a los 50.000 y de ahí a los 100.000. Muchísimas gracias a todos por estar viendo los videos. Eh, felices fiestas a todos. Eh, ya se acerca la Navidad. La verdad es que discúlpenme, a mí no me gusta la Navidad. No me gusta en general ya festejar nada. Creo que hay que vivir los días como vienen y no cambia nada que sea Navidad que sea Día de Muertos etcétera etcétera siempre es lo mismo pero bueno lo que no cambia eh, pues es el fútbol el América tiene bastantes noticias de las que debemos de platicar comencemos con la llegada ya oficial de Valdés que viene de Santos un buen refuerzo para el América me parece que por fin América hace una buena contratación hace una buena elección al seleccionar este jugador que creo que le va a hacer de mucha ayuda eh pero a mi parecer, a América todavía le falta un buen central, un extremo y quizá otra alternativa en el ataque. Hablemos de las bajas. Las bajas, eh, pues se siguen manejando las mismas. Benedetti tiene pie y medio fuera del América, al igual que Renato Ibarra. Ya no contarán con estos dos jugadores, ya no quieren tenerlos en América, lo cual me parece correcto en el caso de Benedetti. Lo de Renato Ibarra, pues creo que la lesión lo alejó del América, porque si hubiera continuado sin lesionarse eh, recordemos que cuando Renato Ibarra regresa incluso marca un gol eh, es pieza clave para una victoria más del América después se lesiona y se pierde el resto del torneo creo que si Renato Ibarra no se hubiera lesionado hubiera continuado en América la otra la de Manuel Aguilera que parece indicar que se va a quedar eh, creo que ya es un jugador grande ya no es un jugador que tenga la misma velocidad que cuando llegó a la América. Bueno, nunca ha tenido velocidad, pero creo que antes era un poquito mejor. Ligeramente tampoco hay que decir que era un super central. Eh, y lo de Cáceres, que pues vaya, no sé. América dejó ir a Jared Ortega por traer a Cáceres. Dejaste ir a uno de cantera y trajiste a otro chavo de otro país, de otra cantera, que. Eh, que pensaste que te iba a funcionar y que la verdad también ha hecho las cosas bastante mal. Lo de Bruno Valdés se va a quedar en América. Eh, Tigres supuestamente estaba muy interesado en el jugador. Ahora ya se revela que no hay nada con Tigres y va a continuar en el América Bruno Valdés. Eh, hay que crear un rumor de de Georgi de Jorge Sánchez eh, que supuestamente le había pedido salir de la América esto es totalmente falso lo que es Ochoa eh, Sánchez eh, por ahí también me parece que Cáceres algunos jugadores han tenido muchísimas amenazas de parte de la afición y creo que eso no se vale o sea ya meterse con la eh, integridad eh, de un jugador en la cuestión personal incluso por ahí yo había leído que a Jorge Sánchez lo habían amenazado que su esposa que su hijo la verdad es que eso ya no se hace y aquí se los decimos ok, eh, okay aquí se aguanta todo el hate que pongan todas las mamás que pongan aunque a veces ni sepan escribir aquí se aguanta pero ya de eso que te metas en algo Personal por un tema que sigue siendo un juego, y sí, o sea, nos apasiona mucho el América y todos nos prendemos cuando el América pues no anda bien, ¿no? Y te enojas y, y, y tienes mucha rabia y, y no sabes cómo sacar esa frustración. Eh, pero no meterse con la familia de los jugadores, con ellos mismos. Eh, recuerden que lo que importa no es el nombre de atrás, sino el escudo que va adelante. Entonces, me parece que. Eh, ya cruzar esa línea ya está bastante, bastante enfermito por parte de algunos aficionados, ¿no? Pero bueno, Jorge Sánchez no va a salir. Y lo de Córdoba, que supuestamente toda la presión que se ejerció en el no firme Santuna y de que a Córdoba se le estaba tachando como un traidor, eh, toda esa presión, pues parece sí. ser que hizo efecto y ya América y Chivas, pues no están eh, como que tan... De acuerdo en que se haga este cambio, ya está eh, por ahí pues detenido todo esto por la cuestión que les estoy contando de la presión mediática y muy probablemente Sebastián Córdoba no pase a Chivas y Uriel Antuna pues se quede allá en las Chivas, lo cual creo que hubiera sido un cambio totalmente estúpido para ambas instituciones. Ahí tienen el ejemplo de Oribe Peralta que se fue a Chivas por dinero y vean lo que le pasó. Y qué más, qué más hay que platicar de Mateus Doria. Eh, Mateus Doria, les voy a comentar algo. Se había dicho mucho que iban a utilizar a Renato Ibarra como moneda de cambio para eh, traer a un defensa que está en Puebla, el cual se llama Luis Reyes. Este, ah, no, perdón, eh, perdón, perdón. Eh, Israel Reyes, Israel Reyes, se lo estoy confundiendo con el hueso. Eh, Israel Reyes, quien está en Puebla, que es central, es mexicano, es joven. América veía con muy buenos ojos traerlo y que se empezara a adaptar al equipo. Eh, recordemos que ya trajeron a Chava Reyes de Puebla, también joven mexicano, que por cierto. Va a jugar con selección. Entonces. Eh, pues se tenía planeado esto. Sin embargo. Eh, se ha complicado esa negociación, al igual que la de Unai Bilbao que está en Atlético San Luis y América ya había preguntado por él, estaba prácticamente interesadísimo el club en traerlo, pero poco a poco se ha ido cayendo eso. Ahora eh, empezamos a preguntarnos eh, lo de Mateus Doria porque salió una noticia por ahí de que América ya tenía arreglado a Mateus Doria. Esto todavía es un rumor, eh, América sí preguntó por Mateus Doria, están en negociaciones. Yo sé de muy buena fuente que las negociaciones van por buen camino, que todo está bien. Parece ser que América logrará hacerse de Mateus Doria. El impedimento es que Tigres está también peleando por Mateus Doria y estaría poniendo un extra de dinero para poder quedarse con el central de Santos. Eh, entonces. Eh, todo parece indicar que la pelea por Mateo Doria está entre Tigres y América. Que por cierto América ya le ganó un fichaje a Cruz Azul, el cual fue Valdés. Ahora están tratando de concretar el segundo. Eh, fichaje el cual sería Mateus Doria así que no sé ustedes qué opinan creen que Mateus Doria sea la solución que necesita América en la zona defensiva si me lo preguntan creo que sí es una buena opción y lo que me gusta de este jugador es que ya está probado y es un jugador que está ha estado en el fútbol mexicano que ya tiene eh, pues recorrido con Santos, que ha hecho las cosas bien y que es una solución, no una apuesta a futuro como lo sería una y Bilbao, eh, que también es una apuesta, no es una realidad, ni una solución, eh, y también una apuesta a futuro, el cual sería Israel Reyes de Puebla. Me parece que lo más sensato sería traer a Mateus Doria, pero ya saben que mientras esté Santiago Baño nos va a, ser, nos va a seguir entregando, pues, sus típicas monadas, ¿no? Ya saben. Eh, por no decir mamadas, porque ya saben cómo se las gasta Santiago Baños. Pero bueno, los leo aquí abajo, que piensan, creen que Mateus Doria es la solución que necesita América en la defensa, los quiero leer a todos y todas, así que pónganse a comentar aquí abajito, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos estamos viendo diario en un video nuevo. Bye bye.